El presidente de la Nación no dejó pasar tiempo después de la revalidación legislativa, electoral del 22 de octubre. Anunció el lunes pasado en el Centro Cultural Kirchner toda una serie de el proyecto general de país que piensa para los próximos años. Por supuesto que allí estaban aspectos que tienen que ver con lo que finalmente se conoció, que es un proyecto que se va a discutir en el Congreso de la Nación, un proyecto que abarca reformas laborales, reforma tributaria, reforma previsional, toda una serie de cuestiones que es ahora o nunca, según el presidente Macri, y que tiene que ver con una expectativa de un país que crezca. Todos los sectores están poniéndole el hombro. El electorado, los ciudadanos, al votarlo a través de Cambiemos y los distintos candidatos generalmente en el país, en la mayor parte del país, que lo votaron. La CGT sumándose a un diálogo donde se va a probar también la legitimidad y la seriedad de la CGT, porque muchas de esas reformas laborales no son todas difíciles de pasar, tienen que ver con el sistema de indemnizaciones, con el sistema de un blanqueo laboral con el que todos están de acuerdo, pero que tenga una contraprestación en el sentido de generar empleo. Si todas estas cosas no generan empleo, no sirven para nada. Por supuesto que también el poder legislativo, hay una dirigencia peronista a través del Senado, en este caso de Miguel Pichetto, que va a apoyar con reparos y estudiando las normas presentadas, su apoyo crítico, pero también la posibilidad de allanar estos proyectos. Ya dije a la gente, ya dije a la CGT, ya dije al Poder Legislativo, estuvieron gobernadores que también tienen provincias asfixiadas y demás. La pata que falta y que va a estar en esas reuniones y que finalmente va a ser la que tenga que respaldar esta cuestión, que les parece muy buena, es la de los empresarios. Pero atención, los empresarios se van a encontrar con que en este proyecto, en esta etapa del presidente de la Nación, lo que quiere, como él dijo, y como quieren todos los sectores con sentido común, es el consenso. Los empresarios estas reformas las apoyan, pero las apoyan no simplemente para bajar costos laborales, para bajar disminución del régimen de indemnizaciones. No es precarización laboral para los empresarios, o no debería serlo. Los empresarios tienen que poner su cuota de sacrificio y de comprensión, y además tiene que redundar en la generación de empleo. Los empresarios tienen que ser los que den empleo. La década del 90, y esto es tedioso repetirlo, la década del 90 se quiso hacer una reforma de flexibilización laboral. Se flexibilizaron puestos de trabajo y lo único que consiguió fue, en su mayoría, no todos, pero un sector empresario que terminó despidiendo gente más que invirtiendo. En este caso, los empresarios en la Argentina tienen una gran oportunidad, después que el presidente de la Nación está emprendido en esta reforma y que apoyan todos los sectores principales de la vida nacional. Ojalá que así se cumpla y todos seamos responsables.